Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi gente linda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros aquí, mírenme, ya pensando en hacer otro videíto. Pensando en comer, ¿verdad? Pensando en comer, mi gente. Miren qué sé yo eso, ¿verdad? ¿Para qué le dejaron a uno eso, verdad? Comer y dormir. Sí, ajá. De que le sienta ganas de comer. ¿Para qué? Digo yo. Mire, estar con esa misión que hay que estar cocinando para comer. No, hombre. Eso no se lo hubieran enseñado los papás a uno. Pero no todos los papás. Y mire, es lo primero que le enseñamos. Y desde que nacen los niños, no se ha fijado que ya están llorando que tienen hambre. Grito, y chiche. Grito tan las babosaditas, sí. Todas tiernitas, puras ratas coloradas ahí. Ay, dando gritos que quieren la chiche. Y la mamá no tiene ni leche en las chiches para meterle la chiche. Miren qué maña, miren, desde que uno nace. Como desde que están en la panza, están tragando. Sí, están tragando, ¿verdad? Por eso es que amanece, ellos nacen así, ¿verdad? Miren, están en la panza. Dicen que por medio del ombligo les pasa la vitamina, el alimento que uno come. Ah. Ajá. Dicen que uno tiene, no sé si 70,000 venas en el ombligo. Y que de allí, que allí es donde llega, o sea, se salen enfermedades también. Salen enfermedades del ombligo también. Usted se pone un tapón de algo en el ombligo y se le quitan las enfermedades. ¿Pero aquí? Sí, en el ombligo adentro, un algodón con alguna medicina que usted se quiera poner. Mira, que es cierto, y dice que si usted no quiere que le entre la mala energía, tape el ombligo también y va a ir a visitar. Me lo voy a tapar. Yo cuando salga no le voy a poner un hierro. Me lo voy a tapar, todos los días lo voy a tapar. Dicen que es bueno tapar el ombligo. Más gran hoyo tengo en el ombligo, bien feo. Ya sí, pero ¿dónde tiro? Ay, sí, mi gente, pero bien, ni modo, ¿verdad? Si no comiéramos, nos morimos, ¿verdad? Pues sí. Nos morimos. Nos morimos. ¿Sí? Hay que comer para no morirlo. Así es que ni modo, aunque ustedes, tanto que comen esas mujeres, pueden decir ustedes por allá, solo comiendo y comiendo, pero no, nos morimos, mi gente. Ya no nos van a volver a ver y no van a llorar por nosotros y nos morimos. ¿Ah? Ni cuentas se van a dar. ¿Cómo no? Hay que hacer videos y días. Ay, no. ¿Y cómo? ¿El que está no, vivo? El que está vivo, que haga video para que den cuenta ellos. Ay, no. Que ya los morimos, más que todo yo. Y ya me morí, que les digan. Ay, las bichas. Ya se murió la mamá Berta. Ay, a ver quiénes lloran por mí. Ay, ¿todos? No. ¿Todos los que la quieren van a llorar? Bueno, tal vez. Así es. Dígales, ni les ha dicho qué vamos a hacer. Pues sí, como estoy platicando de comida, de qué vamos a comer. Miren, unas tortitas de pollo molido se van a hacer, mi gente. Unas ricas tortitas de pollo molido y un pepinito con un tomate en rodaja. Esa es la ensalada que vamos a comer, arroz, ¿no? Solo las tortitas y una ensaladita. Y ensaladita media. Así es que miren, se le va a poner solamente chile, cebolla, pimienta y una cucharadita de harina. Yo creo que esa cuchara no vino también. Ya se puede ocupar. Ah, va. Esta que me la falta. Lo aceite. Así, le. Gentes. Con aceite la. Cero consomé. Porque ahí trae ya preparación, esa carne viene preparada. Ya viene preparada. Y unos granitos de sal que le ponga nada más. Así es, mi gente. Cero consomé, cero, cero. De harina dos. Pero vacía. Póngaselo. Y le eché un poquito más. Así, mi gente, esas niñas van a cocinar. Ya van a ver qué rico va a quedar eso. Sí. Le pongo un poquito de sal. Sí, unos granitos de sal. Una tortita de pollo, ¿eh? De pollo molido. Esa es la que le pones en hamburguesa. Ajá, hamburguesa de pollo. De carne de pollo. Bonito porque esta no se desmadra. Esta pega más que la otra, que la demolida. Vamos a ver. Este es bien bonito que no se desmadra. ¿Va? Sí. Y la de, bueno, la de carne, la de res. Yo siento que a veces queda como aguada, siento yo. Será porque trae mucho gordo a una. No es pura carne. Bien que apuro se derrite. Mira qué bueno. Uh-huh.
sin necesidad de ponerle bastante harina o huevo, miren mi gente. Esta es bien bonita. ¿Sí? Estaba curando ahora cuando nos prendió la bola. La cacerola. Ah, plancha, la plancha era. Apagó el fuego, se alocó la... ¿Yo? Sí. La yes se nos apagó. Voy a enseñar cómo nos están quedando bien doraditas. Muy grande de camarón. Ajá. Ay, Dios, la de camarón. A ver, esta para hacerlo. No, pero el colorcito que tiene. Ajá. La de camarón cuesta y grande. Este. Como si fueran para hamburguesa, ¿o? Sí. Bien rica. Vaya, miren, ya les vamos a seguir mostrando, mi gente, que se cocinen esto. Vaya, miren, gente. Ya se hizo el pepinito, tomate y las tortitas de pollo. Vamos a comer bien rico, mi gente. Uh-huh. Menos arroz. El arroz allá donde lo podemos comer, pero acá doré comida no. Así es que ya esta comidita ya casi prácticamente está, ¿verdad? Uh-huh. Para sentarnos a disfrutar. Esas tortitas son bien ricas. Este pollo molido se puede hacer en varias formas. Sí. Se puede, así se pueden echar en salsita. Si quiere, súbale porque yo le bajé, pero no es oro. Ya le subió. Este. Se pueden en salsita. O así se quita. Ajo secas. Y de cualquier modo. Así es, mi gente, que esperamos les guste el video. Nos sigan apoyando. Y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga a todos. Que el Señor me los cuide y los bendiga.